Muchas bendiciones para cada uno de ustedes que está activo en este canal. Y un saludo especial para Jonathan, Catalin Santana, Kevin López, Francia Peña, Asomaca TV, Yeuri Reynoso, Carmen Martes, Corazón de Piedra y para Virgilio Rodríguez. Ya ustedes saben que Santo y Religión es una familia y estamos aquí para informar. Hoy les traigo, mi gente, una historia de una persona que fue para Haití a buscar dinero. Yo le voy a decir lo que pasó realmente con esa persona y la decisión que él tuvo que coger y el compromiso también que él tuvo que asumir, ¿ok? Y a continuación. En el 2001, él trabajaba en Caña Brava, allá en Montellano, él era capataz y él se llama Blanco. Una vez él me dijo que él tuvo una conversación con unos haitianos allá en Montellano, pero la conversación se refiere de personas que van a buscar dinero. Y cuando los haitianos estaban hablando de eso y él le preguntó a uno y él le dijo, ¿tú crees que eso, lo que ustedes están hablando, eso es verdad? Y le dijeron que sí. Él realmente estaba pasando por una situación que era muy fuerte y necesitaba dinero. Y él le dijo a uno de ellos, ¿tú crees que tú me puedes llevar en uno de esos sitios para yo ir a buscar dinero? Y ellos le dijeron, claro, claro que sí, que lo podían llevar. Pero los haitianos pensaron que él realmente lo que estaba jugando o él se estaba burlando de ellos. Bueno, al otro día él llamó a uno y él le dijo, ¿usted está dispuesto de llevarme allá? Y él le dijo, jefe, usted está relajando. Y él le dijo, no, no, yo no estoy relajando. Esto es muy serio. Yo quiero ir para allá porque quiero buscar dinero. Porque estoy pasando por una situación que es muy fuerte. Yo necesito tener dinero. El haitiano le dijo que no hay problema. Desde que él le busque el pasaje, él le va a hacer el favor y lo va a llevar para allá para buscar el dinero que él necesita. Y él preguntó al haitiano, ¿tú crees que cuando yo llegue allá ellos me van a dar dinero? Y el haitiano le dijo que no, no. El mismo día te va a llevar el dinero hacia su casa. Eso quiere decir, en la misma casa de él, a él le van a llevar el dinero. Y él dijo, mejor todavía, así no voy a tener ese compromiso de llevar ese dinero para mi casa. Un lunes, ellos se levantaron temprano, pero muy temprano, para ir para Haití. Él dijo que cuando ellos llegaron en la casa del haitiano, mejor dicho, en Haití, ellos duraron 7 días caminando para ellos llegar donde realmente iban. Y oigan eso, que cuando ellos llegaron realmente donde ellos iban, ellos encontraron a un viejo. Y ese viejo era el que era encargado de llevarlo realmente donde estaba el día. Eso quiere decir que realmente ellos no hubieran llegado donde ellos iban. Porque el haitiano que lo llevó a él fue en la casa de otra persona para que realmente lo lleve donde él quería ir, que era en la casa del día. Ahí él le pregunta al haitiano, él dice, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y dice el haitiano, no, mañana por la mañana es que vamos donde vamos realmente. Bueno, él se queda tranquilo. Ok, cuando amanece por la mañana, el viejo lo pasa a buscar a los dos. Bueno, ellos se casan, se bañan, se cambian y arrancan con el viejo. Dice él que donde ellos iban realmente, ellos duraron 3 días para llegar caminando a pie. Y él asustado. Él asustado. Y él le pregunta al haitiano, pero ven acá, pero nosotros nada más caminamos y caminamos. Tenemos 3 días caminando, durmiendo en el monte y nada que nada. Y él comienza a darle presión al haitiano. Y el haitiano le pregunta al viejo en haitiano que si ellos ya están cerca. Y el viejo le dijo que ya hubieran llegado. Bueno, y el haitiano se lo dice a él. Y ahí él se siente un poquito más tranquilo. Pero él le dice al haitiano, pero ven acá. Pero el viejo dice que nosotros
ya llegamos, pero hay un problema. Yo no veo nada aquí, yo no veo ni gente ni nada. ¿Y cómo que llegamos? Y el haitiano de nuevo le pregunta al viejo en haitiano, que se lo voy a decir en español. Señor, usted dijo que ya llegamos, pero realmente nosotros no estamos viendo nada. Y el viejo le dijo, no, nosotros llegamos. Más adelante vamos a encontrar una puerta y desde que encontramos la puerta ya llegamos. Bueno, él dice, mejor dicho Blanco, que él ve una puerta en la nada. Una puerta está parada normal, una puerta normal. Pero que no ve nada, no ve ni una casa, no ve nada, ni una cueva, nada. Una puerta. Él dice que él se queda mirando y muy impresionado él estaba en ese momento. Él está mirando. ¿Y qué viene pasando? El viejo abre la puerta. Cuando el viejo abre la puerta, le dice al haitiano, mira, dile a él que entre de primero porque es él que va a buscar dinero. El haitiano le dice a Blanco lo que dijo el viejo. Bueno, Blanco dice que él está asustado, pero él dijo, bueno, ese viaje no lo voy a hacer en balde. Y él hizo, entró. Pero cuando él entra, él dice que él ve que él está en otro mundo, señores. En otro mundo. Él ve vehículos que están pasando, él ve gente que están caminando. Él está en otro mundo, pero él no ve el viejo y no ve al haitiano que lo llevó a él. Pero él dice que donde él está parado, él no se mueve. Él se quedaba en el mismo sitio. A poco rato, él escuchó una persona que lo estaba llamando. ¡Blanco! ¡Blanco! Y cuando él miró, él vio al haitiano y al viejo que lo llevó a él. Ahí él dijo que su corazón hizo... Él dijo, wow, gracias a Dios. El haitiano le dijo, mira, nosotros te estábamos buscando a ti, pero gracias a Dios que te encontramos. Porque como él era el que iba a hacer el contrato, él salió en otro sitio. Y como ellos eran que caminaban con él, ellos salieron en otro sitio, pero salieron los dos juntos porque ellos no iban a hacer nada. Ellos lo estaban llevando a él en el sitio. Bueno, cuando ellos llegan, el viejo pide un taxi. Él dijo que se subieron en el taxi normalmente. Dice Blanco que ellos llegaron en un sitio. Era como si fuera una villa, algo grande, hermoso. Y ellos entraron adentro de esa villa. Cuando ellos entraron, él vio una piscina grande. Pero él dijo, en medio de esa piscina, él vio como si fuera una mujer que estaba sentada ahí. Cuando él se acercó más a la piscina, porque ellos iban ahí, y ellos se acercan más en la piscina, él vio una mujer que estaba sentada ahí, realmente era una mujer. Pero esa mujer tenía el pelo tan largo que había más de 17 mujeres que estaban peinando a esa mujer. De tan largo que tenía el pelo esa mujer. Ya ustedes saben. Cuando ya están cerca de la mujer, el viejo comienza a hablar con la mujer. Después que el viejo termina de hablar con la mujer, le dice al haitiano lo que la mujer le dijo a él. Ahora, lo duro para Blanco fue cuando el haitiano le dijo que la mujer dijo que la persona, mejor dicho, el día que ellos vinieron donde él no estaba. El día no estaba y que ella no sabía cuándo él iba a venir. Y le dice el haitiano también que dijo el viejo que cuando él sale así, él dura hasta un mes afuera y después se regresa de nuevo. Blanco ahí está preocupado. Él no sabe qué hacer porque él dice, wow, yo que cogí dinero emprestado para venir para acá, los gastos que hice, ya tengo un par de semanas afuera. Wow, Dios mío, y para yo venir aquí a hacer este viaje de balde. Él está pensando todo eso. El haitiano se pone a hablar con el viejo para ellos decidir qué es lo que van a hacer. A poco rato, la mujer que estaba sentada medio a medio a la piscina llama a Blanco en español. Y Blanco se queda sorprendido. Y le dice a la mujer, tú viniste a buscar dinero. Y Blanco no dice ni una palabra. Porque se queda sorprendido diciendo, wow, pero esa mujer me conoce. Y dice, mira, dime sí o no.
¿Tú quieres que yo te dé el dinero o tú vas a esperar a la persona que te va a dar el dinero? Y Blanco dijo, no, no, si tú me lo puedes dar, dámelo, para yo no dar ese viaje en balde. Bueno, ella lo que le dio a Blanco fue un perfume. Ella le dio a Blanco un perfume, nada más. Y Blanco dijo, ese perfume que ella le dio, lo único que ella le dijo a él, cuando tú llegas a tu casa, tú lo que vas a hacer, vas a preparar una habitación. Y cuando tú termines de preparar todo, pero no tienes que dejar nada en esa habitación. La habitación tiene que estar limpia. Y tú le vas a vaciar este perfume adentro de la habitación, le dice la mujer. Y él le dice que él tiene una rama atrás de la casa, que si él podía preparar esa rama, ponerle cina, cobijarlo bien, si lo podía hacer ahí. Y dice la mujer que sí lo puede hacer ahí. Pero cuando él termina de regar el perfume adentro de la casa, él tiene que durar un periodo de 7 días antes de abrir la puerta. Eso quiere decir, cuando él prepara su ramá, cobija todo bien, cuando él echa el perfume, él tiene que durar 7 días antes de abrir la puerta. Eso lo que le quiso decir la mujer. Él estuvo de acuerdo con la mujer, cogió su perfume y se fue. Ellos se fueron. Para no alargar tanto el video, le voy a decir cuando él llegó a Dominicana. Cuando él llega a Dominicana, al otro día, él coge un par de muchachos y él arregla la rama que él tenía. Cobijó todo bien. Y después, cuando terminó de hacer eso, él cogió el perfume que le dio la mujer y él vació el perfume completo adentro de esa habitación. Vació todo el perfume como la mujer le hubiera dicho a él. Cuando él terminó de vaciar ese perfume, él me dijo que él duró los 7 días, él no durmió. Cada vez que él ponía la cabeza en la cama, él nada más se levantaba para acechar, para ver qué es lo que iba a llegar. Y él dijo, el día que se cumplió esos 7 días, a la misma 12 de la noche, él sintió algo fuerte que estaba en el patio. Y él abrió la ventana de la cocina para ver qué es lo que estaba pasando. Y él vio que el patio estaba lleno, lleno de miel de abeja. Veía mucha miel de abeja, mucha miel de abeja. Porque él tenía un bombillo prendido hacia el patio. Y él veía que estaba lleno, lleno, lleno de miel de abeja. Pero él con todo y eso, él no sintió nada de miedo. Él fue y se volvió a acostar, no llamó a nadie. Él se acostó. Por la mañana, él se levanta y él no va a eso. Él no abre la puerta y se queda normal. En la tarde, hay algo que le dice a él, concho, pero ve a abrir la puerta, a ver, porque ya los 7 días, ya es hoy. Hoy es los 7 días y ya cumplió los 7 días. Ve a abrir la puerta, a ver qué es lo que hay. Bueno, él va a abrir la puerta. Cuando él dice que él abre esa puerta, la sorpresa que él encontró, él dijo así, que esa papeleta que le dicen dólares, eso estaba alineado y bien acotejado. Eso es algo que él no tiene ni palabra y no sabe ni cómo explicarlo, de tanto dinero que había ahí. Su reacción fue tan grande que él cerró la puerta y fue a buscar al haitiano que lo llevó en el sitio a buscar ese dinero. Bueno, cuando él llega en la casa del haitiano y le dice al haitiano, bueno, la cosa estaba buena así porque ya tengo el dinero está ahí. Hoy cumplo los 7 días, ¿verdad? Y yo abrí la puerta y ahí está el dinero. Y le dijo al haitiano, inclusive, si tú quieres, vamos para mi casa. Y el haitiano dijo, sí, vamos para allá. Y él llevó al haitiano para su casa. Y el haitiano, cuando vio tanto dinero, el haitiano le dijo a él, pero mira, jefe, tú tienes mucha suerte. Mira por qué tú tienes mucha suerte, porque primera vez que yo he visto que a una persona le dan dinero sin tener ningún tipo de compromiso. Y eso me tiene a mí un poco confundido. Yo estaba pensando eso y dije, wow, pero fulano tiene mucha suerte que a él le dieron eso y no le dijo ningún tipo de compromiso. Y dijo Blanco, ¿cómo así compromiso? No, porque siempre que una persona va a buscar dinero, siempre tiene que dar algo a cambio. Y dice él, ¿cómo así? Bueno,
a veces hay personas que dan a su familia, o a su mamá, o a un hijo, etcétera, etcétera. Bueno, Blanco dijo, no, no, ¿cómo así, vale? Pero es que ella no me dijo nada de eso. Y dice Leyano, por eso mismo que yo me he quedado pensando eso, porque que yo veo que eso está muy raro. Y él le dijo a Leyano, ¿y qué tú me aconsejas? Dice Leyano, bueno, yo no sé, pero si yo soy tú, es mejor regresar allá para saber realmente la condición de ese dinero. O si es que ella te lo dio por dártelo, o qué es lo que pasa. Y dijo Blanco, ay, sí, es verdad, yo tengo que ir para allá porque yo no le pregunté eso. Porque ella nada más me dio el perfume, me dijo lo que yo tenía que hacer. Ella me dijo que me iba a dar dinero, pero ella en ningún momento me dijo que yo tenía que dar nada a cambio. Y dijo el Leyano así mismo, porque yo estaba ahí, yo no escuché que ella te hubiera dicho a ti que tenía que dar nada. Bueno, pero Blanco lo que decidió, volver en Haití de nuevo con el haitiano para saber la condición de ese dinero o si fue que la mujer le hubiera dado el dinero a él simplemente por dárselo, sin cambio a nada. Para no alargar tanto el video, mi gente, cuando él vuelve para Haití, ellos van donde el viejo lo lleva a ellos en el mismo sitio. Ahora, cuando ellos entran, ellos encuentran a la mujer en el mismo sitio donde estaba aquella vez. Medio a medio de una piscina peinándose. Ya ustedes saben. Bueno, cuando la mujer llegó a ver a Blanco, le dijo, Blanco, ¿qué es lo que pasó? El dinero que yo te di era muy poco. ¿O viniste a buscar más? Que yo tengo que darte más, dime. Y dice Blanco, no, no, no es por eso. En la verdad hay bastante dinero. Yo regresé para acá, es para que tú me digas a mí cuál es la condición de ese dinero. O qué es lo que yo tengo que hacer, si tengo que hacerte una fiesta todos los años. O qué yo debo de darte. Y dice la mujer, pero Blanco, pero tú tienes a tu mamá ahí. Tú tienes a tu papá, tú tienes a tus hijos, tú tienes primo, tú tienes tía. Eso le dijo la mujer a él. Y él dijo, ah, entonces para yo tener dinero, yo tengo que dar un familiar. Y Blanco no estaba de acuerdo. Pero lo que salvó a Blanco fue porque Blanco no le puso mano a ese dinero. Él no le puso mano a ese dinero. Bueno, y la mujer le dijo, bueno, si tú no quieres ese dinero, yo voy a coger mi dinero. Y Blanco dijo, no, no, ve, busca tu dinero mejor, porque yo no voy a dar a mi familia por dinero, y más, tú no me dijiste a mí que era un contrato que yo tenía contigo, tú solamente te ofreciste a dármelo. Dice ella, no, la cosa no es así, la cosa no es así. Y él decidió devolver a su casa. Eso quiere decir, la mujer va a mandar a buscar su dinero, y él se fue para su casa. Para no alargar tanto el video, señores, cuando él llega a Dominicana, él lo primero que hace, él va a abrir la puerta. Cuando él llega, él halla todo el dinero ahí. Cuando él ve que todo el dinero está ahí todavía, pero él está asustado porque él piensa que se le va a morir un hijo o un familiar. Él dice que en la noche, él siente algo que viene y él se levanta a ver qué es lo que está pasando. Cuando él mira en la misma persiana que él vio aquella vez, él dijo que él vio mucha abeja, igual como cuando le estaban entregando el dinero. Él vio mucha abeja. Y cuando él se levantó mañana por la mañana, desde que él se levantó, él fue a ver en la habitación donde él tenía el dinero, a ver si el dinero estaba ahí, que estaba por detrás en la rama, y él abrió la puerta. Cuando él miró, no vio nada. Estaba todo limpio. Limpio estaba todo. No deja nada. Eso quiere decir que la mujer volvió a coger su dinero. Señores, eso es para que ustedes vean que el DIA no da dinero por dinero. Él da dinero, sí, pero a cambio de sangre, para que ustedes sepan. Por eso es que Blanco me llamó y me dio su historia. Me lo mandó por mensaje y yo lo cogí, lo escribí en una mascota y se lo traje a ustedes. Para que ustedes vean, señores, que el DIA no da dinero por dinero, o si no, es por sangre. Eso para que ustedes sepan. Ya ustedes saben, mi gente, que Santi Religiones es una familia y estamos aquí para informar. Y muchas gracias a cada uno de ustedes que apoyan a esta plataforma. Y hasta la próxima. ¡Sí!